Pedro Gaite. Y bueno, y ahora que lo veo a Pedro, que está por ahí, no puedo dejar de mencionar una persona que hizo una contribución muy grande al desarrollo económico y que necesitaríamos muchísimo en estos días tan difíciles que estamos viviendo en la Argentina. Pedro es nieto de nuestro querido Aldo Ferrer, y por eso verlo ahí y ver la situación de la Argentina me llevó a mencionar esto. Yo voy a tomar el tema de la política industrial y la especialización desde la perspectiva de las relaciones internacionales que está tomando la Argentina en este momento y el auge de la economía china. Voy a hablar sobre esta temática tomando en cuenta las cosas que se dijeron acá, lo que señaló Fernando sobre la importancia de la reestructuración intrasectorial. Estoy totalmente de acuerdo con que no podemos cerrar sectores, ¿no es cierto? Tenemos que ver, tal vez tenemos, yo llamaría, necesitamos una política estratégica para cada sector de la economía, para ver cómo ese sector puede recomponerse y seguir adelante, ¿no? Y en esto estoy pensando también en lo que decía una tecnóloga muy internacional muy conocida, que es Carlota Pérez. Ella decía, el sector industrial en realidad tiene que cumplir dos roles. Por un lado nos tiene que dar divisas, porque las divisas las necesitamos, pero también nos tiene que dar empleo, ¿no? Entonces, son esos dos aspectos fundamentales que hacen a lo que Fernando hablaba de política industrial y distribución, ¿no? Entonces, esos son los dos roles que tenemos que tener en cuenta, y para eso, evidentemente, estamos hablando de roles, distintos roles de los sectores. Hay sectores que probablemente nos traigan más divisas, ¿no? Y hay otros sectores que necesitamos conservar desde la perspectiva del empleo, porque son los mayores generadores de empleo. Bueno, en esta perspectiva y en esta idea de la necesidad del cambio estructural para un proyecto de desarrollo con equidad, voy a plantear qué está pasando desde este punto de vista de las relaciones económicas, ¿no?, de la Argentina con China. Bueno, esto que estamos viendo es, no podemos negar el tema de la expansión económica de China, ¿no es cierto? A tal punto que se está planteando este problema si tenemos un cambio de liderazgo mundial, tenemos un presidente en Estados Unidos enloquecido en una guerra comercial, donde, digamos, todos los días se plantean nuevas medidas proteccionistas, pero que yo creo que se está discutiendo de fondo es quién va a manejar la tecnología, ¿no es cierto? Se convierte en un líder tecnológico. O sea que tenemos este problema de guerra comercial que tanto está incidiendo sobre los mercados internacionales, ¿no es cierto? Lo que me parece que es notable de China es los cambios estructurales como país que está produciendo, ¿no es cierto? En pocos años se ha convertido en un socio clave de los países latinoamericanos, ¿no? Ya es nuestro segundo socio comercial, y en este contexto de ese cambio tan importante que se ha producido, estamos en una relación totalmente asimétrica, porque para nosotros es nuestro segundo socio comercial, pero como proveedor de China estamos en el número 40. Evidentemente tenemos una situación asimétrica de poder negociador. Digamos que, por otro lado, estamos viendo también un crecimiento de la inversión extranjera, o sea que tenemos que analizar no solo las relaciones comerciales que nosotros tenemos con China, sino también qué está pasando con la inversión extranjera. Y bueno, y todo esto lo planteamos en este contexto de cómo afectan estas relaciones económicas de China al desarrollo de una estrategia productiva, ¿no es cierto? Es decir, en qué medida, cómo afecta estas relaciones para todo esto que se estuvo diciendo acá, ¿no? Para esta necesidad de cambio estructural que nos lleve a un proceso de desarrollo con equidad, ¿en qué manera estas relaciones nos están permitiendo poder avanzar en ese sentido o no, tal como se están desarrollando hasta ahora, ¿no? Yo creo que es muy importante tener conciencia de cómo se están desarrollando para ver cómo podemos actuar sobre esto. Bueno, pasamos. Las preguntas del trabajo son: ¿en qué medida las importaciones chinas están desplazando la producción industrial argentina en el mercado interno? Nos preguntamos si está desplazando a nuestras empresas en el mercado interno o está generando un desplazamiento de exportaciones industriales en el mercado de Brasil. O
está generando un proceso de primarización exportadora, ¿no? Acá hablábamos del tema de la especialización productiva, de la importancia de la especialización de productiva y de generación de cadenas de industrializadoras, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la incidencia y la estrategia de la inversión extranjera directa que ingresa a la Argentina? Bueno, estas son algunas preguntas que nosotros nos preguntamos y que vamos a pasar a tratar de responder brevemente. Adelante, por favor. Bueno, cuando se discute el tema de China, se plantean amenazas y se plantean oportunidades. Distintos autores plantean posturas muy diferentes, ¿no? Rápidamente, las amenazas hablan de la disparidad del contenido tecnológico de los flujos comerciales, ¿no?, que tenemos con China. Que reproducirían un cierto esquema de centro-periferia, y se habla de una nueva dependencia, ¿no?, que puede limitar el desarrollo de los países latinoamericanos en base a procesos de primarización. Hay otros autores que señalan más oportunidades, que puede generar mejoras en los términos de intercambio. Esto se vio hace unos años, ¿no?, las mejoras en los términos de intercambio, que ya nos abandonaron, evidentemente, y oportunidades para exportar con bienes con mayor valor agregado o bajar el precio de productos industriales comprados por la Argentina, ¿no? Esto se plantea como oportunidades. O exportar servicios de mayor valor agregado, ¿no? Esto está visto como potencialidad, evidentemente no es un elemento que estemos viendo en este momento, pero son potenciales oportunidades. Creo que esto dependería de todas estas cosas que se dijeron acá, ¿no? De las posibilidades de política industrial, del rol que cumple un sistema de ciencia y tecnología y demás. Pero veamos qué pasa hasta ahora. Adelante, por favor. Acá miramos las relaciones con China, cuyas importaciones aumentaron tanto, ya tenemos déficit comercial con China, en realidad, nos está afectando el desplazamiento en el mercado interno. Y lo que nosotros encontramos ahí, digamos, las importaciones que vienen de China son el primer rojo fuerte. Es decir, por un lado que hubo un crecimiento muy fuerte. Nosotros estamos analizando lo que pasó entre el periodo 2004-2006 y el periodo 2015-2017. Lo que nosotros vimos que en ese periodo hubo un crecimiento importante de todos los sectores. En realidad el crecimiento fue sobre todo hasta el año 2011, ¿no? Porque a partir de ahí ya esto se hizo mucho más lento. Pero bueno, en ese periodo hubo crecimiento, pero que esos sectores fueron abastecidos sobre todo por producción nacional, ¿no? Lo que nosotros vemos, si pensamos en un desplazamiento del mercado interno, vemos que sobre todo se dio en ciertos sectores muy específicos, como maquinaria de oficina, maquinaria y equipo y aparatos eléctricos, ¿no? O sea que, en realidad, no podemos decir que hubo una competencia de las importaciones de China con el mercado interno, salvo en estos sectores, ¿no es cierto? Sobre todo en maquinaria de oficina, donde, digamos, hubo un crecimiento muy importante de la participación de China en el mercado interno. Así que esto, con respecto en terceros mercados, esto sí que es dramático. Estamos hablando de las relaciones con Brasil. Fíjense que en el año 2004, la Argentina, digamos, la línea de abajo es la participación de la Argentina, ¿no? En el mercado en las importaciones industriales brasileñas, ¿no? La línea de más abajo es la participación argentina dentro de las importaciones industriales. Y la línea de más arriba es la participación de China. Si ustedes miran, en el año 2004 era mayor la participación de la Argentina que la participación de China, ¿no? Era tal vez todavía la posibilidad de lo que se habló acá, de la importancia de un acceso a un mercado más grande. El sueño del Mercosur, ¿no? Que se siente, digamos, que era una gran oportunidad que perdieron nuestros países, creo, y que ahora, con todas estas nuevas ideas de integración con la Comunidad Europea y estas cláusulas que dicen que si uno de los países no se quiere adherir, se adhieren los otros, con lo cual se rompe el Mercosur. En fin, creo que no podemos hablar ya en este momento de la posibilidad de acceso a un mercado ampliado, ¿no es cierto?, como era el Mercosur. Y como conclusión, vemos que hoy en día China representa el 20% de las importaciones industriales brasileñas y la Argentina está en un
alrededor del 4%. O sea, hemos perdido una oportunidad tremenda de acceso al mercado brasileño, que además, digamos, hubo una etapa de fuerte aumento de las importaciones de Brasil. Lo que pasa es que la Argentina no aprovechó esto, porque también otros países aumentaron su participación en el mercado brasileño, pero evidentemente Argentina no se subió. Lo que aumentó sobre todo en materia de exportaciones industriales fue el sector automotriz, porque si no, digamos, en todo este periodo hay un aumento del 20% de las exportaciones industriales de Argentina a Brasil basadas en el mercado automotriz, que es, un, como ustedes saben, un sector administrado, porque tienen un sistema especial, ¿no es cierto?, de administrado en el Mercosur. O sea que esto nos muestra claramente que hubo un desplazamiento muy grande de China en el mercado de Brasil. Y bueno, y esto actúa en contra de este proceso de integración y de esta potencialidad, ¿no? Acá sí hemos sufrido muy fuerte el impacto de las relaciones comerciales de China con Argentina y con Brasil. Seguimos. La tercera pregunta que nos hacíamos era si China nos estaba llevando a un proceso de primarización o no, ¿no? Esto de la primarización, por supuesto, actúa en todo, en contra de todas las cosas que hemos mencionado acá, ¿no? De la necesidad de avanzar sobre la primarización. Las dos primeros gráficos muestran para el periodo 2004-2006 y 2015-2017 la participación de los productos primarios agropecuarios en las exportaciones a China. El primer cubo, digamos, es eso, la participación de los productos primarios a China. Fíjense el crecimiento que se da entre el 2004-2006. Son las dos primeros líneas que tenemos hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense usted el crecimiento de los productos agropecuarios, ¿sí? Y los alimentos son el tercero. Por el amarillo son otros, los alimentos son el tercero. Fíjense que hay una caída de la participación de alimentos entre esos dos periodos. Y las otras dos líneas nos muestran la relación con el resto del mundo, que está hoy mucho menos primarizada, ¿no? Nuestras exportaciones al resto del mundo relacionan las exportaciones con China. O sea que, de alguna manera, si nosotros tenemos que decir algo de las exportaciones, es que nos está profundizando un proceso de primarización. Esta es una realidad. Está profundizando ese proceso, lo cual tenemos que tenerlo en cuenta para todo lo que estamos discutiendo sobre una política de cambio estructural, de promoción de la industria, de las actividades productivas. Seguimos. Y esto es muy interesante porque miren simplemente las dos líneas. Esto es incidencia de la producción del complejo sojero chino en su consumo interno. La línea de abajo es la incidencia de la soja en bruto, ¿no? O sea, las exportaciones a China del aceite de soja se desplomaron. Entonces, China, la línea de más abajo es, dentro de su cadena de valor, la participación de la soja en bruto. Y la línea más alta es dentro de su cadena de valor la participación del aceite de soja. No estamos hablando de exportación de una cadena de valor de alto nivel tecnológico, estamos hablando del aceite de soja. O sea, lo que hizo China es aumentar el rol dentro de su cadena de valor del aceite de soja y hacer caer el grano de soja. Ustedes saben que China suspendió las compras de aceite de soja. Ahí se ve la exportación de aceite de soja, es la parte más clara de esas líneas, ¿no? Y creo que recientemente volvió a comprar aceite de soja, pero durante varios años suspendió las compras de aceite de soja. No estamos hablando de un gran valor agregado. ¿A qué apunta? A producir ellos el aceite de soja, ¿eh? A generar ese empleo, de un sector que es bastante elemental, ¿no? Seguimos. Entramos en el tema de... Hasta ahora hemos visto lo que pasó con el comercio, que no sé si me voy a llamar pesimista, de acuerdo a los contextos que se plantearon acá. Yo creo que es realidad, ¿no? Que lo que pasa es que nos genera pesimismo, tal vez, pero no me quiero involucrar con una definición de cómo lo estoy planteando. Generalmente, las motivaciones de la inversión extranjera de China...
Yo creo que se ubican según a qué países van dirigidas, ¿no es cierto? Evidentemente, en el caso de América Latina fueron dirigidas a recursos naturales y energía. Creo que en el caso de otros países centrales están dirigidos a activos tecnológicos, ¿no es cierto? Adquirir know-how, ¿no? También puede ser ilusión de barreras comerciales, ¿no? La búsqueda de nuevos mercados. Y bueno, algunos autores hablan de estos objetivos estatales de desarrollo económico, ¿no? De que ciertas firmas de control estatal realizan inversión extranjera en otros países del mundo por objetivos públicos de desarrollo económico, ¿no? Está claro que en Latinoamérica ha sido la búsqueda de energía y recursos naturales, ¿no? Claramente, las inversiones de China en la Argentina responden a eso, ¿no? Seguimos. Bueno, acá tratamos de encontrar algunas cifras de inversión extranjera directa de China en Argentina, les aseguro que es un lío bárbaro. Porque nosotros encontramos ahí que el stock de inversión extranjera de China en la Argentina sobre el total está más o menos en 5,1 sobre el stock y el 13% sobre los flujos. Para esto estuvimos mirando el Banco Central y la UNTAD, pero no creemos mucho en estas cifras, queríamos presentar cifras oficiales, pero sabemos que muchas de las inversiones chinas se hacen a través de paraísos fiscales, entonces no aparecen en las cifras. Por eso, los anuncios de inversión de China son mucho más fuertes, digamos, implican más valores, mayores valores que los que se plantean en este cuadro. Pasamos a... Por ejemplo, ahí tenemos los anuncios de inversión según sector, 2015, son anuncios de inversión, no quiere decir que todos se hayan hecho, pero nos dan un parámetro y ustedes van a ver, gracias, que sobre todo es en el sector de infraestructura y transporte, ¿no? Ese es el sector más importante. Después tenemos, yo no lo puedo ver desde acá, viene el título tan chiquito, pero bueno, sí, recursos renovables, minería, demás. O sea, todo vinculado a los recursos primarios, digamos. La infraestructura y transporte, yo creo que es muy conocido esta idea que tiene China del desarrollo del camino de la seda, que en todos lados está financiando infraestructura con la idea de labrarse su futuro de comercio con todos estos países, tanto en Europa como yo creo que hasta nosotros, vía acuática, está llegando con esta idea del camino de la seda, ¿no? Bueno, eso por un lado. En el caso del petróleo, son distintas formas, ¿no? de inversión. En el caso del petróleo, ha comprado empresas locales, ¿no? Esta empresa CENOC compró el 50% de Bridas y Sinopec tiene la totalidad de Occidental Petroleum. Es decir, está comprando empresas locales. Pero es interesante que la producción de petróleo que se hace en la Argentina, China no la exporta a China, sino que la exporta a otros países de la región. Esto creo que es porque tal vez no es el tipo de petróleo exactamente que necesita y por problemas de transporte. Así que produce acá, pero es para exportar a otros países, no directamente a China. En general, como decimos, hay inversiones motivadas por recursos naturales o petróleo y gas. Incluso está últimamente empezando a invertir en el litio. Ahora, en el tema del complejo sojero, es interesante, los chinos no han comprado tierras para producir granos de soja, sino que se han dedicado a comprar empresas comercializadoras, que es una manera de controlar la comercialización, ¿no? Compró el 50% de Nidera y el 100% de Noble Agri, que son empresas comercializadoras de mucho peso en las ventas de granos en América Latina. ¿Mm? O sea, que tienen como distintas estrategias en función de sus objetivos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir de todo esto? Nos hicimos una serie de preguntas, ¿no? En el contexto de todo lo que se dijo acá, que yo quiero volver a esto. Pensemos, todo esto que estamos viendo, ¿cómo impacta hacia una estrategia nuestra de desarrollo, de cambio estructural, de mejora de la distribución del ingreso? Bueno, no voy a repetir. Ahora, lo que podemos ver es que el impacto de las importaciones de origen chino es limitado en cuanto al desplazamiento de la producción industrial en el mercado interno. Hemos visto que ahí es selectivo y está orientado a ciertos sectores. Tenemos un tremendo problema con el desplazamiento de las exportaciones a Brasil. En pocas palabras, está contribuyendo a
el debilitamiento de nuestro hermoso proyecto de integración regional que cada día se va desintegrando más, ¿no? Es que Argentina, como había dicho antes, no aprovechó el crecimiento del mercado brasileño durante la última década, ¿no? Que fue muy bien aprovechado por China. Esto que ya nos preguntábamos sobre la primarización, ¿no? Las exportaciones a China están más primarizadas que al resto del mundo y hemos visto como una tendencia creciente, ¿eh? O sea, es un, digamos que un socio comercial tan importante que nos está llevando a una primarización. Yo creo que hay que reflexionar esto en un contexto de cambio estructural y de política industrial, ¿no? En cuanto a la inversión extranjera directa, como dijimos, China se orienta a la búsqueda de recursos naturales, lo cual genera obviamente menores derrames productivos y tecnológicos, ¿no? No es el tipo de inversión que genere economías de escala o efectos derrame, no. Entonces, nosotros pensamos que esto no favorece una estrategia de largo plazo, que pueda, esto que se habló de la especialización, no nos favorece que nosotros podamos lograr una diversificación productiva, ¿no? Y que nuestras exportaciones puedan tener mayor contenido tecnológico. Bueno, esto yo creo que son las conclusiones que nosotros encontramos en este trabajo y que creo que nos tienen que hacer pensar ¿cómo reestructurar nuestras relaciones internacionales en función de nuestros objetivos? Porque evidentemente lo que hemos visto acá es, en cierta manera, una política, yo diría, pasiva de integración con China, ¿no? Y tal vez, yo creo que lo que vemos acá nos plantea aún más la necesidad de un esfuerzo de diversificación productiva local, porque evidentemente no va a venir desde afuera. Yo creo que los chinos perfectamente, si nosotros les hacemos un planteo, nos van a decir, ¿ustedes qué tienen para vender? ¿No? O sea, necesitamos fortalecer nuestro sector industrial para después poder salir a vender, ¿no? Fortalecer el sector industrial, generar estos cambios intersectoriales e intrasectoriales para asegurar nuestros sectores más débiles frente a la competencia internacional. Bueno, era una manera de complementar un poco las ideas tan interesantes que se habían planteado antes. Muchas gracias.